yo la verdad que todavía sigo emocionado por ahí al recordar ese momento que no me valía nunca. Dylan se encuentra perfectamente, va evolucionando bien, despacio, pero va bien, ¿viste? Por ahí hay pequeños inconvenientes, o sea, pero es normal de una post-cirugía. Uh-huh. Por ahí hay unos hematomas que del donde tenía el Berlín, ¿viste? Pero son pequeñas, pequeños detalles a comparación de lo que puede ser, ¿viste? Y el carrasco pide comida. Ahora le mermaron un poco porque la verdad que si sigue así comiendo, va a salir caminando, va a salir rodando, ¿viste? No, la verdad que yo ni me la esperaba porque realmente la enfermera a las 3 de la mañana por ahí me avisa a papá, me dice, no le dé nada de agua a Dylan, dice, porque está en ayunas, me dice. Le van a practicar una limpieza del Berlín. Y dice, bueno, eso es como esa limpieza, siempre se lo hacen, lo hacían día por medio. Yo decía, es una mano más, digamos. No caía, ¿viste? Hasta las 6:30 por ahí viene los cirujanos. Bueno, me dicen, papá tiene que firmar consentimiento. Me dice, se lo va a bajar el quirófano. ¿Cómo va a bajar el quirófano? Le digo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que bajar el quirófano? Le digo, y siempre le limpian acá, ¿viste? Esa pregunta que yo le hacía, pero ¿por qué allá? Y claro. Le digo, ¿pero qué? ¿Se empeoró algo? Le digo, ¿qué? No, me dice, y se reían entre ellos, ¿viste? Me dice, no, me dice, ahí, Dylan entró en operativo, me dice, está, no fueron nada. Ya voy a la madrugada, se fue un equipo, me dice, a Salta, me dice, a buscar el órgano de él. ¿Qué? Cuando me dijo eso, ¿sabes? No sabía si salía afuera, si ahora sale. Le digo, dame el papel, te firmo ya. Le digo, si querés, te firmo un cheque también, de la emoción, ¿viste? La verdad, claro. Que siempre se acoteaba con ellos también, con todos los cirujanos, los médicos, todo. No, con la mamá, no. Uh-huh. Yo, digamos, se comunicó, digamos, me dijo que es familiar, ¿viste? Pero yo, la verdad... desconozco si es cierto o no, viste, porque yo la verdad que yo no sé, o sea, yo sí sé que pues que es de Salta sí. El órgano, pero la verdad no sé si o sea cuál es el apellido del nene, viste, porque lo único que los médicos te dicen es eso, que es el órgano de Salta, de ahí ellos o protocolo de todo ellos, el protocolo del INCUCAI, ellos no puedan ningún otro tipo de información, viste, esa tía, viste, de eso, pero, digamos que, o sea, yo, no, o sea, no puedo decir que si es cierto o no, viste, porque yo, o sea, lo único que saben es los médicos, que realmente ellos le vieron al nene cuando fueron a buscar, ellos le vieron y vieron los familiares, pero, o sea, lo que sí, o sea, que se comunicaron conmigo, dicen que era tía, no sé, la verdad, claro, y que me dijo que más adelante, posiblemente se comunique la madre, y es entendible, o sea, ante el dolor de lo que están atravesando, la pérdida de hijo es lo peor que te puede pasar. No, ellos, ellos me escriben todos los días, ¿viste? Me dicen que nada, que en la casa solo se habla de Dylan y que ya las tías le están amando, ¿viste? Y así, claro. Esas cosas, pero no está, un contacto así de persona a persona, no tuvimos todavía. Pero sí, o sea, por vía teléfono, sí, o sea, WhatsApp, esas cosas, sí. Y la verdad que a mí, lo veía sano, ¿viste? Mi hijo, la verdad que nunca pensé que iba a llegar a esta situación, ¿viste? Y, a nosotros me avisan cuando él tenía un año y medio, pues, se puede dar una neumonía, y bueno, yo pensé que con la neumonía, digamos, se sanaba y ya yo tenía todo, ¿viste? Pero ahí le realizaron estudio y ahí empezaron a ver que realmente tenía una enfermedad grave en su corazón, que era la única solución, era el trasplante. Claro. Y bueno, y era, como era muy chiquito todavía Dylan, me dijo, vamos a un tratamiento, me dice que alargarle con medicaciones hasta donde se llega. Pero va a llegar un momento que los medicamentos no le van a pasar ese efecto, porque pues, la verdad que esa enfermedad, la única solución es el corazón nuevo. Y cuando te dicen esas cosas, dices que tú empezás, vamos a empezar a seguir la lucha hasta donde llegue. Y la idea es siempre que el corazón, porque la verdad que me he contactado con familias acá que también estuvieron en la misma situación que yo, y estaban con esa esperanza de que llegue el órgano para su hijo, viste, y no llegaron, se fueron, viste, y la verdad que esos precisamente todos te entraban en la cabeza, viste.